la atención de nuestros adultos mayores es una obligación moral. Hay que rescatar a nuestros queridos viejos del abandono, de la miseria y la soledad. Legislaremos para mayor servicio de cuidado en el hogar, compra de medicamentos, subsidios de arrendamiento y de mejoras para vivienda, y proveer entretenimiento y acceso fácil y rápido a los servicios que requiere esta importante población. La participación ciudadana y el diálogo serán la piedra angular de esta Cámara de Representantes. Nos nutriremos de mayores ideas del pueblo para darle el poder al ciudadano para que pueda presentar medidas y propiciar su aprobación. Participar en las vistas, fiscalizar el trabajo legislativo. Legislaremos para darle verdadera participación al ciudadano, para que elija mediante votación especial a los representantes del interés público en las juntas de las corporaciones públicas. Nuestra gente es la dueña del gobierno y tienen que tener su control. Los municipios, mis amigos alcaldes, son el gobierno más cerca de la gente. Los alcaldes son los funcionarios públicos de primera línea, pero cuando van a una agencia, los atiende un ayudante del jefe de esa agencia. Para ayudar a los alcaldes, he creado la Comisión Conjunta de Asuntos Municipales y Regiones Autónomas para trabajar este tema y legislaremos un modelo de descentralización del gobierno mediante delegación de competencias y facultades que le brinde real autonomía presupuestaria y administrativa a las regiones y máximos poderes para los municipios. A tales efectos, ya hemos presentado el proyecto de la Cámara número 1 para añadir a la Ley de Municipios Autónomos un nuevo capítulo sobre regiones autónomas. He presentado también el proyecto de la Cámara número 5 con el propósito de traspasar las carreteras terciarias del Departamento de Transportación, Obras Públicas a los municipios. Y voy a presentar otro proyecto de ley para traspasar a los municipios el mantenimiento de las escuelas públicas del país. Los alcaldes lo piden, el pueblo lo necesita, hay que darle los recursos a nuestros municipios, hay que darle los recursos a nuestra gente, y así lo haremos en la Casa Grande de todos los puertorriqueños. Compañeros y compañeras, amigas y amigos, que hoy se unen a repechar la halda, como ven, una vez más los grandes problemas que nos aquejan como pueblo nos convocan a la acción y al trabajo, a buscar el consenso, a dejar a un lado nuestras diferencias ideológicas y políticas que tanto han impedido el trabajo legislativo, a enrollarnos las mangas. No hay tiempo que perder, existe una agenda amplia y hay que llevarla a cabo porque hay cosas que no podemos olvidar. No podemos olvidar el grado de frustración y desesperanza que vive el país, las limitaciones fiscales y la debilidad de nuestra economía, el alza incontenible del desempleo y el menosprecio por el ambiente y recursos naturales, la incapacidad para mantener y mejorar nuestra infraestructura y nuestra agricultura, la alarmante situación de criminalidad y falta de seguridad. No podemos olvidar los problemas de salud física y emocional que sufren cientos de puertorriqueños correlativo a la falta de respuesta del Estado para lidiar con esa situación, el abandono de nuestros adultos mayores, la escasez de oportunidades para nuestros jóvenes, la insensibilidad ante las necesidades de sectores marginados, la plaga de la violencia doméstica y la decadente oferta que no garantiza una educación pública de excelencia. No hay duda que Puerto Rico vive un estado de emergencia social y hay que atender esta crisis con una visión integral del problema. Por eso, presenté la resolución conjunta de la Cámara número 1, para decretar un estado de emergencia social
y ordenar al Departamento de la Familia crear un consejo especial para atender la crisis y elaborar un plan de desarrollo social que contenga iniciativas a corto, mediano y largo plazo. Es irrazonable y abusivo que el Departamento de la Familia haya cerrado sin atender a más de 42 mil querellas de maltrato. La Cámara de Representantes no lo puede permitir y no lo va a permitir. Por ello, ha destinado inicialmente $1,000,000 de su presupuesto para que se comiencen a investigar estas querellas y se haga justicia a los más indefensos, a nuestros niños. Y yo hago aquí un paréntesis. No vean esto como meras querellas, como meros números. Cada querella que no se investigó significa que en este momento que estamos hablando aquí, un niño está siendo maltratado por un adulto. El problema de las cifras, de los números, ha congelado el corazón de los funcionarios públicos. El que no acepte que tenemos una crisis social en este país no vive en Puerto Rico. La prioridad de esta Cámara es atender esa crisis con sensibilidad, de frente, a beneficio del pueblo de Puerto Rico. Otros asuntos que hay que atender son las privatizaciones, como la de nuestro aeropuerto Luis Muñoz Marín y las alianzas público-privadas, que sean onerosas para el país. Estaremos vigilantes y no descansaremos ni daremos tregua a todo aquello que afecte a nuestra gente. Esta Cámara no puede olvidar en su función investigativa, fiscalizadora y legislativa a los empleados despedidos por la Ley 7, a quienes se les violaron sus derechos. Esta Cámara no puede olvidar a la Universidad de Puerto Rico y a la agenda de destrucción del primer centro docente que tanta gloria le ha dado a Puerto Rico. Esta Cámara no puede olvidar el atropello despiadado, la violación de sus derechos humanos y los macanazos contra nuestros estudiantes y periodistas. Esta Cámara no puede olvidar el menosprecio a los obreros de la cultura ni el cierre de talleres para nuestros artistas. Esta Cámara no puede olvidar a los líderes comunitarios ni la estocada dada a los valores de apoderamiento y autogestión que encarnan nuestras comunidades. Y hago un alto para reconocer a un joven especial que llevó la paz donde nadie pensaba que se podía llevar. Un reconocimiento a Misael Ayala Dalmao, mejor conocido como El Barbero, quien se ha convertido en el líder de los acuerdos de paz en residencial público, Luis Llorén Torres.